Bueno, hola amigos otra vez. Esto sería mi rebozado mariñeiro, como me enseñaron a mí cuando empecé a cocinar en los barcos, ¿vale? Es un rebozado muy sencillo, parecido a lo que es el rebozado mediterráneo y como lo llaman al bacalao, los soldaditos de pavia, me parece que se llama, con unos pimentitos asados. Yo opcionalmente le puse arroz y ensalada de tomate. Si quieres saber cómo hice el rebozado y cómo hice este maravilloso plato, pues nada, quédate a ver el vídeo. Hola amigos y amigas, vamos a ver. Toca hora de cena. Dos lomos de bacalao tenemos aquí. ¿Vale? Dos pedazos de lomos de bacalao. Este me tocó a mí salarlo a mí, para que veáis. Pues nada, los voy a hacer estilo a la andaluza o estilo, como lo queréis llamar, soldaditos de pavia. No le voy a echar los pimientos asados, pero os voy a enseñar a hacer el rebozado típico que hago yo en el barco, ¿vale? Para todo tipo de pescados. Tenemos el bacalao desalado, 3 días, 3 veces al día el agua, le cambio. Y nada, vamos a empezar con nuestro rebozado. Bueno, 250 de harina tenemos aquí, ¿vale? Esto sería 250 rebozados, ¿vale? El rebozado este veo que tiene muchísimas ventajas, no hay que echarle levadura en polvo, no le echas huevo tampoco. Claro, que eso para los pescados ahora en verano, siempre están echando huevo, el huevo anda para arriba, el huevo para abajo. Vale, listo que listo. Pues ahora vamos a echarle 250 de cerveza. A ver si me paga alguna estrella por darle publicidad. Adentro. Todita. Vamos a echar perejil fresco. ¡Tachán! Picadito. A ver. Bien picadito. Ya están ahí los mensajitos. Nunca me acuerdo de desactivarlo del modo avión. Pero bueno. ¡Ay! Estamos haciendo la cena, chicos. Vamos a echar un poquito de pimienta. Negra, blanca o sin pimienta. Eso es asunto tuyo. Como si no se la echas, no hace falta. Y te vas a echar también un poquito de color. Cúrcuma, también te vale. Colorante normal y corriente, para que no le dé sabor, si no te gusta saborcito. Vas a echarle también un poquito de aceite de oliva, ¿vale? Un chorrito. ¿Qué más nos falta? Pues la sal. ¿Vale? Y ahora solo sería darle varillas. Si te queda más espesa, tienes que echarle más cerveza. Segundita. Esto lo vas añadiendo según te vaya haciendo falta, ¿vale? Al echar el cerveza no te hace falta la levadura, para nada. Y después de que batas bien tu masita o tu rebozado, tiene que estar mínimo una orilla en la nevera, tapada con el papel este que tengas, o bueno, si tienes papel de bar, también vale. ¿Veis? Si lo quieres hacer con una sola de cerveza, pues calcula la harina un poquito menos.
y le añades después si te hace falta. Yo le eché un poquito más de 250, porque 250 viene por la raya, posiblemente sea 300. Mirad lo que le falta a la cerveza, ¿veis? Pero así ahora mismo ya estaría. Mirad la consistencia, ¿ves? Esto lo voy a tapar y lo voy a llevar a la nevera. Bueno, yo ya lo cambié de sitio, como os dije, lo tapáis y lo metéis en la nevera, ¿vale? Una orilla. Y bueno, mientras que está eso en la nevera, pues vamos a... Mira, aquí tiene unas espinas de esas grandotas, ¿vale? Vais a cortar a vuestro gusto vuestro bacalao. Lo puedes cortar más gordo, lo puedes cortar más fino, eso ya va a vuestro gusto. Yo lo estoy cortando así, como veis, en tiras, que no sean muy gordas, y lo voy a servir como una ensalada después. Pues sí, mirad, aquí parte el bacalao, ¿lo ves? Voy a quitar el piel también. Lo que puedo hacer es esto, porque estas son partes ya enteras, enteritas. Entonces, también podrías cortarlo a este sentido. Yo lo corto al sentido del lomo del pescado. Le quité ese cacho porque ya estaba partido y me estaban saliendo medallones partidos por el medio. Bueno, ahí tenemos. Tenemos el mismo problema. ¿Veis cómo abre, no? Este, aquí. Este sería una parte independiente. Lo podéis hacer igual este rebozado para calamares, chocos o lo que sea, ¿eh? Cualquier tipo de pescado. Bueno, ya estaría cortadito. Bueno, ya tenemos la hora que pusimos nuestra masa en la nevera, ¿ven? ¿Veis? Tenemos aquí harina, harina corriente, ¿vale? Voy a remover aquí un poco esto. Está justo como tiene que ser. Está bien. Voy a dejar este tenedor por si me hace falta ahora ahí. Y voy a pillar otro. Vamos a ver, mirad. Una manera que tengo yo de enharinar las cosas. Bueno, pequeños tuppers que lo puedo meter en la nevera. Lo podrías meter en la nevera y no se te pierde la harina. Entonces, ahora está aquí. Lo mueves así, no manchas nada. ¿Vale? Nada de nada. Y esto lo pasarías por la masa. Le quitas el exceso de harina y lo que hace esto es que tenga un crujiente mejor al tenerla y que se pegue mejor la masa, claro. Estas son comidas sencillas, muy ricas. Pasa que para cenar no lo recomiendo por el tema del aceite, al ser fritos. Vale. Pero bueno, cualquier cosa frita que vayas a comer, mejor. Con una ensalada y sin pan, porque la harina ya la lleva. Bueno, la idea es esta, ¿vale? Que le quitéis el exceso, veis que está muy bien barnizado de esta manera que hago yo, completamente, y ya tendríamos aquí nuestra masa. Bueno,
le echamos uno. Ahora vamos a echar otro. El fuego, como para cualquier fritura, ¿vale? Si lo tienes muy alto, se te va a hacer muy rápido y se te va a quedar crudo por dentro. Por eso que tiene que tener fuego medio para estas cosas. Fritura, pero tampoco hace falta tener tanta prisa. Yo después los voy a quitar de aquí cuando estén doraditos y los voy a poner en un escurridor con una servilleta de papel. Y bueno, esta parte ya es opcional, si os gusta muy pesadito, más doradito, menos doradito. Yo los he hecho aquí para un escurridor con una servilleta de papel para absorber el aceite. Y nada, voy a seguir echando el bacalao. Así todo el tiempo, no tiene más dificultad. No echar muchos para que no pare de freír y punto. Es un rebozado muy sencillo, que podéis hacer con cualquier pescado, ya os lo digo. Ahora vamos a preparar un plato y a ver cómo me queda. Y bueno, mientras que terminamos de hacer la cena, os digo, plato de postre y mis soldaditos de pravia o de pavia, como le llamen. Yo, para mí, es bacalao rebozado, estilo marinero. De toda la vida nosotros le echamos la cerveza. En la misma proporción de cerveza le echas la harina. Después, si tienes que añadirle un poquito más a la masa, más suelta, le echas más cerveza. Una cosa muy sencilla. Lo acompañé, en vez de los típicos pimientos asados, le puse una ensalada de tomate con un poquito de aceite, orégano y sal. Un poquito de arroz blanco y una mayonesa casera. Espero que os haya gustado la manera que tengo de hacer el pescado rebozado. Y bueno, ya sabéis, mano arriba, mano abajo, pero a mover la mano esa que está ahí debajo para un sitio, ¿vale? Venga, un abrazo para todos y nos vemos en nuestra siguiente comida. Un beso.